Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser. En esta ocasión voy a hacer el unboxing de un Blu-ray, una serie animada de anime que he tenido muchas ganas desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de nada más ni nada menos que Attack on Titan. No sé cómo se llama en japonés, no sé cómo se llama en español tampoco, pero supuestamente esta es la serie más popular de anime ahorita, ya que ya se acabó Naruto o Naruto, que por esto también no terminé de verla. Y esta es la versión, ¿cómo se le dice? Especial, pero no la de lujo. Esta es la edición especial porque hay otra edición que no viene con slipcover ni DVDs. Hay una versión que es puro Blu-ray. Entonces, muy interesado porque es del director de Death Note. Esta serie la terminé de ver, está buenísima. Por cierto, que estoy enojado con mi hermanito Facundo, que no terminó de ver esta serie. Muy buena Death Note, si no la han visto, es de las mejores en la historia de anime. Entonces, ha de estar buena esa acción. No sé la verdad de qué se trata. Como esta es la versión americana, amigos, solamente está en inglés y japonés doblada. Bueno, japonés es el idioma original, pero también está doblada. Lo más chistoso es que el Blu-ray está en inglés 5.1 y en japonés 2.0. Quién sabe por qué, aunque diga True HD y baja las especiales de Blu-ray, bajan de calidad. Y en DVD no viene en español, pero bueno, a mí me gusta el doblaje en inglés, me encanta. Entonces ahí podemos ver un poquito de las imágenes, son gigantes, se me figura mucho a una escena de Guerra Mundial Z. No sé qué se trata, nomás sé que es muy violenta y que mucha gente está emocionada. Ah, son 3 episodios nomás, en 2 DVDs y en 2 Blu-rays. Vamos a hacer el unboxing, a ver qué onda. Me gusta el anime, no soy otaku, o no soy tan fanático del anime, pero sí me gusta. Les digo ahorita rapidito qué anime se he terminado de ver. He visto toda la serie completa de Los Caballeros Zodiaco, Dead Note, Ninja Scroll, ¿qué otra? Y Naruto estoy por terminarlo, pero hay muchos que no he visto. Dragon Ball Z es aunque no me gusta. Entonces, este no viene con código. Y atrás viene lo que es un fondo. Ok, entonces este es el disco. No está bonito el dibujo, está curado. Pero este que es DVD o Blu-ray, este es DVD, del episodio 1 al 7. Y este es del 8 al 13. Aquí está, es una chica. Y ahora está, este es el Blu-ray del 1 al 9. Y el que me hace que este tiene las cosas especiales, o algo así, del 10 al 13. Entonces este le sobra mucho espacio. Entonces, ¿qué dijo que se cayó? Como que algo estaba roto, ¿no? Pero no parece. ¿No? Nada. Qué raro. Algo se cayó, a lo mejor es la cosita con la que viene la seguridad. Amigos, les quería pedir un favor. Siempre digo, hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser. Y a ver si me pueden dar una idea, no sé qué más decir, todos mis videos empiezan igual. Estoy enfadado de decir lo mismo siempre. Entonces, pues saben, les quiero mandar saludos a amigo Ever, amigo Ramón de Sinaloa, que siempre me anda escribiendo, yo también a él, bien buena onda. Y también le quiero mandar saludos a mi sobrino Joker BC y a mi sobrino de Horsebox y Facundo y todo lo demás. Hasta la próxima, amigos. Adiós.